acompañan, dos grandes amigos, luchadores también por las causas sociales, como son nuestro escritor, analista político, estudioso de estas realidades, el doctor Darío Villamizar, que gustoso aceptó la invitación para compartir experiencias y sus opiniones, y nuestro querido Lucho Celis, Luis Eduardo Celis, de ese esfuerzo nuevo y vibrante que es el Nuevo Arcoíris, la fundación que tanto ha ayudado a como a destapar tantas cosas oscuras que en eso de la parapolítica se habían jugado y que han aportado tantos elementos importantes para la reflexión de estos nuevos procesos que estamos abriendo. Me dijeron que esperáramos un segundito. Ya ven. Bueno, Darío Villamizar. Muchas gracias, Alonso, a ti, a la universidad. Yo la verdad les voy a confesar una cosa. Llevaba como 4 años peleando que me invitaran. No era posible, porque es que aquí hay un cupo que estaba comprado hace mucho tiempo. Lucho tiene aquí cupo permanente. Así, fijo, ustedes vienen aquí un día miércoles a esta hora y Lucho se está aquí sentado. De manera que sí, gracias por los mayores, pero también por la experiencia. No, muchas gracias a ustedes. Este es un momento muy, también muy apropiado para hablar del tema del conflicto armado y del tema de la búsqueda de la paz, ¿no? Y para hablar de eso necesariamente tenemos que remitirlos a los resultados electorales del pasado domingo. Es decir, no podríamos hacer un análisis sobre uno de los aspectos más buscados en los últimos casi 35 años, ¿no?, sin referirnos a qué fue lo que pasó el día domingo. No a los resultados macro, que esos los conocemos, ganó por aquí uno, por acá otro quedó con menos votos, las 12 señoras muy respetables con una importantísima votación, un candidato del que se esperaba más bajó bastante, y yo quiero referirme más puntualmente a aquellos territorios donde históricamente las FARC han ejercido una presencia activa. Quiero referirme especialmente a los resultados de lo que fue la elección el pasado domingo en el departamento del Huila, en el Caquetá, en el Meta y en el Guaviare, que son 4 departamentos, y pretendo demostrar que lo que sucedió en estos 4 departamentos se constituye en una derrota para las FARC. Donde también hay que analizar numéricamente qué pasó con los resultados de la campaña de Zuluaga y qué pasó con los resultados de la campaña de Santos. En segundo lugar, quiero también referirme a las amenazas que significan esos resultados para el proceso de paz. Y en tercer lugar, me voy a permitir señalar como unos 4 semáforos en rojo de los 2 puntos que vienen de la negociación en La Habana, que todos esperamos que realmente concluya de la mejor manera, o que muchos, perdón, esperamos que concluyan de la mejor manera con la firma de unos acuerdos y que puedan empezar a implementarse en poco tiempo para el bien de nuestra nación. Entonces, sin más presentación, voy a hacer referencia en primer lugar a los resultados de estos 4 departamentos para, de esa manera, demostrar cómo existe una derrota al proyecto de las FARC en este momento, del cual pues uno supondría intentar superarlo en un escenario de plena participación política. En primer lugar, entonces,
yo quisiera decir que las elecciones, como ya señalaba, se constituyen en una el abrebocas de una derrota para las FARC a causa de la votación importante que obtuvo la campaña del uribismo. Bueno, cuando diga uribismo, ustedes me entienden de quién estoy hablando, ¿no? Pero estos resultados dejarían muy pocas esperanzas para un proyecto político, para un nuevo movimiento político que las FARC encabecen en algún momento. Creo que sus resultados no podrían ser como muchos creíamos, que en esos territorios estaban consolidadas unas mayorías en su favor. Las cifras que presento a continuación nos demuestran lo contrario. En el caso del departamento de Huila, primero que todo, se ve una clara tendencia, una clarísima tendencia hacia la derecha, y en este caso hacia la derecha mucho más en el extremo. Yo parto de decir también que los tres primeros puestos en las elecciones del pasado domingo los ocuparon tres candidatos de derecha. En primer lugar Zuluaga, en segundo lugar Santos y en tercer lugar Marta Lucía Ramírez. Pero en el caso de Huila, lo que vamos a presentar es el triunfo de dos candidatos que están más situados hacia la extrema derecha. En 37 municipios del departamento de Huila, solamente en 4 ganó el presidente candidato Santos, mientras que el uribismo, es decir, en este caso Zuluaga, y si a eso le sumamos los votos de Marta Lucía, alcanzaron 184.000 y piquito de votos. Santos solamente alcanzó 34.000. En este departamento, incluso Clara López le ganó al santismo. En segundo lugar, departamento del Caquetá, departamento histórico, todos conocemos la historia de las FARC en este territorio del sur del país, donde Zuluaga ganó en todos los municipios, menos en uno solo, que es Cartagena del Chairá, donde hay un alcalde que tiene y representa algunas posiciones bastante interesantes, donde efectivamente ganó el presidente candidato Santos. En el departamento del Meta, también conocemos la historia, el desarrollo de las FARC, el candidato Zuluaga ganó en todos los municipios, con excepción de Uribe y La Macarena, dos municipios que hicieron parte en el año 2000 de la zona de distensión y que, digamos, pudieron palpar directamente lo que era un proceso de negociaciones en su territorio, de manera que habría algún tipo de justificación para entender por qué en Uribe y La Macarena ganó el candidato presidente Uribe. En el caso del Caquetá, del Meta, que estamos hablando, incluso la votación por Zuluaga y Ramírez alcanzó la cifra de 177.500 votos, y sumando Santos, Clara López y Peñalosa se alcanzaron 103.000 votos. Es decir, fue evidente el triunfo del Zuluaga uribismo. Empezaron a adoptar una nueva denominación política que ha sido parte de las costumbres políticas del país. Municipios emblemáticos en el departamento del Meta, como Mapimpán, ganó el uribismo. Ganó Zuluaga con 630 votos y Uribe sacó 490, perdón, Santos nuevamente sacó 497 votos. ¿Cómo es Mapimpán? Mapimpán, 639 Zuluaga y 497 Santos. Incluso un municipio también emblemático dentro de los 5 municipios de la ex zona de distensión de los años 99, 2000, 2001 y casi 2002, Vista Hermosa, ganó también Zuluaga con 2.495 votos
y la campaña del presidente candidato Santos alcanzó 1.425. En el departamento del Guaviare, el zuluaguismo ganó en la capital del departamento, en San José del Guaviare, y en segundo lugar, por supuesto, quedó el presidente Santos con una diferencia de apenas 20 votos, 6.626 para Zuluaga y 6.606 para el candidato Santos, respectivamente. En ese departamento, los votos de la candidata Ramírez sumaron 1.889, es decir, es una votación bastante importante. En Arauca, finalmente, este es la ñapa, no lo había considerado, pero este es la ñapa, que es muy importante por la influencia que históricamente en Arauca han tenido el ELN y las FARC en ese orden. Hay una clara derechización. De los 7 municipios que componen el departamento de Arauca, solo en 2 ganó el presidente candidato Santos. Y los votos sumados de la candidata Ramírez y el candidato Santos, perdón, candidata Ramírez y candidato Zuluaga, duplicaron los votos del candidato Santos. Zuluaga y Ramírez sumados sacaron 30.160 votos y el Santino sacó 14.667 votos. Digamos, ustedes han visto estos días ese mapa del país donde aparecen las costas, Pacífico, Atlántico y muy el sur, ganando Santos, y el centro del país, Antioquia, Viejo Caldas, Cundinamarca, Meta, etcétera, etcétera, gana Santander, ganando el candidato Zuluaga. Esta es, digamos, la radiografía de lo que uno podría pensar, o las preguntas que saldrían de esto son muchas, pero la principal de ellas es: ¿dónde está ese trabajo político histórico de las FARC en sus territorios históricos? ¿O hasta dónde llega el desgaste de las FARC y hasta dónde, digamos, los habitantes de estos territorios han llegado a un límite donde el apoyo que creíamos estaba muy consolidado ha empezado seriamente a desaparecer? No son resultados nuevos, ¿no? Las elecciones para el Congreso ya indicaban que en algunos departamentos de estos las listas en favor del senador Uribe indicaban unos resultados muy similares. Esto nos lleva a una segunda reflexión, Paco Central. A una segunda reflexión que tiene que ver con el desgaste. El desgaste y las amenazas que se ciernen sobre el proceso de negociaciones en La Habana. Creo que es indudable que a vista de muchos, el proceso puede en escasas 3 semanas estar concluyendo. Estar concluyendo por la vía de que, frente a un triunfo de Zuluaga, las FARC no acepten esa espada de Damocles que en este momento está colgando sobre el proceso. Eso podría ser una de las primeras conclusiones sobre eso. Estábamos comisionados aquí haciendo una reflexión sobre los resultados electorales en 6 municipios, en 6 departamentos del país donde históricamente el imaginario nos indicaba la fuerte presencia de las FARC: Caquetá, Huila, Arauca, Meta, San José del Guaviare y el otro Huila, esos 5 departamentos, y donde los resultados electorales nos muestran que hay una clara predominancia de votos en favor del candidato Zuluaga, ¿no? Lo que podríamos interpretar como una derrota política de las FARC en esos departamentos, y lo que podría llevarnos a pensar qué resultados
alcanzaría en esos departamentos históricos un partido político o un movimiento bolivariano, como han dicho ellos, respaldado por las FARC? Esa sería como una gran pregunta de estos resultados. Yo señalaba al principio que hablar en este momento, hoy, de conflicto armado y de procesos de paz, tenemos que considero necesario hacerlos a la luz de algunos resultados del pasado domingo, ¿no? Y esos resultados, creo que todos ya conocemos los peligros que se ciernen sobre el proceso de negociaciones en La Habana por las amenazas o por las posiciones que ha expresado el candidato Zuluaga, ¿sí? Las FARC se han mostrado bastante parcas, se han mostrado muy cautelosos, me expresaron ayer en la rueda de prensa, no quisieron referirse al tema, esperan los resultados del 15 de junio, pero uno podría pensar que de manera fácil no van a aceptar, repito lo que estaba diciendo ahora que llegaba el doctor Jaramillo, no van a aceptar que les mantengan una espada de Damocles sobre su cabeza. De manera que esa es otra consideración que me parece que es importante hacerla y tener en cuenta. No coincido, por supuesto, con que al país en este momento haya que dividirlo entre quienes estamos por la paz y los amigos de la guerra, o quienes quieren regresar a los años ancianos de hace 4, hace 8, 12 años. Creemos que hay una serie de situaciones que las comunidades están pidiendo y exigiendo en este momento, que tienen que ver con solución de problemas reales, concretos. En ese sentido, nos parece también, algunas personas hemos considerado que es necesario profundizar en el conocimiento que en los territorios, en las distintas regiones del país, debe haber sobre lo que se está negociando. A mí me llamó la atención, de una manera, digamos, agradable, encontrar en la Feria del Libro un stand de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, donde estaba entregando un documento muy didáctico sobre qué es lo que se ha alcanzado hasta este momento con la firma de dos puntos y cómo se ha logrado eso, las fases del proceso, etcétera, etcétera. Pero eso tiene que masificarse, creo yo, eso no es suficiente. ¿Cuántos, doctor Ramillo, cuántos documentos de esto tuvieron entregar en la feria? No sé, tal vez 15.000, 25.000, algo así, ¿no? Pero yo creo que, y sobre todo con el enfoque de una paz territorial, hay que hacer una campaña muy fuerte en los territorios, que no es necesariamente pensar en publicidad tipo cacuñas televisivas, ¿no? Yo creo que hay unos mecanismos que en otros procesos del mundo se han utilizado y que tiene que ver con la misma participación de la gente. Grupos de estudiantes de los colegios que se han preparado durante una semana intensamente, que vayan a los barrios, que expliquen, que van a las veredas, que van a las comunidades, que cuenten cuáles son tangibles los beneficios que puede alcanzar un colombiano con una Colombia en paz. Yo creo que esos mecanismos serían interesantes probarlos, más allá de la cuña televisiva o radial, que tiene su efecto, pero probar otros elementos que nos acerquen mucho más a esa paz territorial que tenemos. Yo finalizo con, y lo había anunciado al principio, cuatro semáforos en rojo que me parece interesante tener en cuenta en los dos puntos que faltan de la negociación, porque le apuesto a que la negociación sigue. Y eso tiene que ver, en primer lugar, con la propuesta que ha hecho las FARC de una comisión de esclarecimiento. Es un punto complejo. Ustedes conocen que las FARC han señalado que si esto no se da, paran la negociación. Y tiene que ver con que están, ellos consideran que el informe que se presentó por parte de la Comisión de Memoria Histórica es un informe incompleto. Es un informe que no cubre el periodo que ellos quisieran que cubriera. Es decir, están buscando una precomisión de la verdad, ¿no? Que planteada así tendría unos tiempos
que van a afectar el ritmo que ha tenido hasta ahora la negociación de los tres primeros puntos. En segundo lugar, llama la atención que ayer, cuando las FARC cumplieron medio ciclo de existencia, yo no hablo de 50 años, sino de medio ciclo de existencia, dramático de alguna manera, en el comunicado público que hicieron nuevamente enfatizan, y es un comunicado centrado en la propuesta del mecanismo de refrendación que ellos consideran de Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, de esa propuesta no se ha bajado. Y han insistido, y han insistido, y han insistido en los últimos años. En tercer lugar, me parece que es importante tener en cuenta el tema referido a la reintegración de los excombatientes, que de acuerdo al acuerdo final, lo que nos dice es que las FARC harán esta reintegración en sus, hay una palabra ahí que siempre se olvida, pero que es clave, de acuerdo con sus intereses, que las FARC harán el proceso de reintegración de acuerdo con sus intereses. Y remito esta afirmación del acuerdo final a la expresión pública que hicieron en diciembre pasado con un comunicado que se llamó La Política Criminal de la Reintegración. Un comunicado bastante duro, un comunicado que rechaza el esquema actual del proceso, el modelo actual, que es un modelo que está beneficiando a excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia, es decir, a exparamilitares, y a desmovilizados individuales de las FARC, del ELN y de otros grupos menores, o sea, a desertores. Ese no es definitivamente un modelo que pueda aplicarse a una guerrilla que está reclamando otras cosas y que ya de antemano en ese punto entra ganando cuando el acuerdo final les dice se desmovilizarán de acuerdo con sus intereses. Creo que ahí es necesario una discusión, la búsqueda de un modelo que efectivamente cuente con su participación. Esto no es nuevo, se ha hecho en muchas partes del mundo. En los procesos de los años 90, se hizo igualmente el Consejo Nacional de Normalización, el mismo programa de reinserción de la época tenía una participación de voceros de los grupos desarmados. Entonces creo que hay que contar con que las FARC participen en el diseño y participen también en el desarrollo de un modelo, comillas y subrayo, de acuerdo con sus intereses. Y finalmente, hay un tema que es preocupante. Yo no pretendo con esto, comisionado, recibir aquí respuestas, no estoy haciendo preguntas tampoco, pero son temas que uno está permanentemente conversando. Un tema final, y es el tema del desarme, del desarme y del destino de las armas, que son dos cosas diferentes. Frente al desarme, las FARC en varias oportunidades, y me recuerdo un momento cuando las FARC anunciaron el fin del punto 2, los acuerdos que se lograron sobre participación política, atrás estaba un afiche grande con la cara de Alfonso Cano y con una frase sobre el desarme diciendo, yo creo que tengo la foto, la movilización, entonces, disculpe, sí, ok. Pero sobre este punto creo que todavía falta trabajar más, es un punto que no hay claridad, yo creo que ellos tampoco lo tienen claro, pero es un tema que está preocupando también en muchos sectores donde discutimos sobre estos temas. De manera que esos son como cuatro aspectos finales que quería señalar para los dos puntos que restan de la discusión en La Habana. Gracias. Muchas gracias. Un aplauso. Bueno, muchas gracias a la excelente intervención de nuestro querido amigo Darío Villamizar, y quiero presentar al doctor Sergio Jaramillo, alto comisionado de paz,
miembro muy importante del grupo de negociadores que el gobierno nacional encargó las conversaciones con la insurgencia FARC-EP en La Habana, Cuba. En primer lugar, queremos agradecer su presencia, doctor Jaramillo, en la Universidad Pedagógica Nacional, en el programa de paz. Este hecho llena a la universidad de orgullo y satisfacción, porque la universidad conoce de sus esfuerzos en las discusiones de los diálogos de La Habana para conseguir la firma de los acuerdos que nos permita poner fin a la guerra y comenzar a ponerle las urgentes talanqueras a la violencia en nuestra dolorida nación que durante tantos años han cubierto de orfandad y de miseria el territorio nacional. La universidad quiere ratificar ante usted, doctor Jaramillo, ante nuestros queridos amigos panelistas, ante nuestros queridos y queridas amigas invitadas, quiere ratificar un inclaudicable compromiso por seguir trabajando junto a toda la comunidad académica, junto a todos los maestros que ha formado la universidad para hacer realidad los postulados de paz y convivencia que comprometen nuestro accionar académico y pedagógico. En esta difícil coyuntura y cuando la paz ha quedado en una peligrosísima disyuntiva, queremos ratificar el compromiso de acompañar, como es nuestro deber de demócrata, el próximo 15 de junio, con nuestro voto, la elección definitiva de la paz, para que sea la paz la votación central y podamos continuar en esta tarea de la urgente reconstrucción nacional. El programa de paz ha realizado desde sus inicios importantes análisis y discusiones acerca de cuáles son las mejores propuestas que pongan fin a este doloroso conflicto. Creemos que el excelente grupo de negociadores de La Habana, del cual usted forma parte muy importante, ha realizado y continúa realizando con una metodología seria, con una ética consagrada y con una entrega constante a su meritoria tarea de lograr los acuerdos en beneficio de Colombia. Pedimos encarecidamente a toda la sociedad colombiana, desde las instancias académicas y pedagógicas de nuestras universidades, porque este esfuerzo también compromete a todas las universidades que nos aglutinamos en la red de universidades por la paz, y aquí está uno de sus representantes. Pedimos no cejar en el empeño de llevar los diálogos hasta el puerto seguro. Agradecemos a la delegación de la República Hermana de Cuba, aquí presente con nosotros, como siempre lo ha estado desde que hace 15 años iniciamos estos esfuerzos. Queremos expresarle el agradecimiento de nuestra sociedad y el agradecimiento de la Universidad Colombiana por acogernos, por permitir su casa para que nosotros, colombianos, enfrentados con múltiples problemas, podamos efectivamente llegar a la paz. Ya estamos cerca, doctor Jaramillo. Nos alegra ese 60%, pero también nos da escalofrío pensar que tan cerca, como dice el adagio, en la puerta del horno se quema el pan. Por eso hemos venido aquí muy juiciosos y muy contentos,
a escucharlo. Tiene el micrófono, doctor Jaramillo. En la realidad de la negociación. Yo no quisiera repetir cosas que he dicho ya varias veces en muchos lados, pero tal vez sí, aprovechando además que hoy lanzamos de nuevo el proceso de reiniciación del Consejo Nacional de Paz con el señor presidente esta mañana, y que estas ideas de paz entendida más en un sentido de una paz territorial están cogiendo más, están dando más vueltas y me atrevo a decir que han tenido alguna acogida, pues quería simplemente de manera muy sucinta explicar cuáles son esas ideas y más bien tener una discusión con ustedes y responder las preguntas. Digamos, el comienzo de todo esto es preguntarse un poco de qué se trata la paz, qué es lo que está tratando uno de hacer con este proceso de paz. En una ocasión, tal vez dije yo en una intervención en la Universidad del Externado que en Colombia ha habido procesos ejemplares de reintegración de grupos al margen de la ley, pero que no había habido un verdadero proceso de paz en sentido territorial. Esto me trajo la breve enemistad de buenos amigos que pertenecieron a estos grupos, pensando que estábamos subvalorando los esfuerzos, y ese no era el punto. El punto es que esos procesos no llevaron a una verdadera transformación en los territorios, y que este tiene que ser la particularidad de este proceso. Obviamente, eso se debe también a que las FARC son la organización que está realmente desplegada por todo el país, y que la solución a ese problema requiere una intervención en esos territorios. Entonces, por eso la primera idea es decir que en el centro de la atención y el interés del gobierno acá está un enfoque del territorio, un enfoque de garantía de derechos en el territorio. O dicho de otra manera, al revés, en el centro de la atención del gobierno, ¿cómo garantizamos mejor derechos de todos los colombianos y cómo lo hacemos con un enfoque territorial? Porque, sin entrar en grandes discusiones históricas o filosóficas sobre causalidades, sobre cuál es el origen de qué, sin duda, si uno tiene un conflicto es porque tiene un problema, algo no le está funcionando en su sociedad. Y entonces mira para atrás y dice, oiga, si yo no puedo garantizar los derechos de estas maneras y tengo esos problemas, pues algo en mis instituciones en algún momento no estaba funcionando, no funciona bien. Y mi interés, más que entrar en una discusión, que sí le interesa mucho a la FARC, sobre cuál es el origen de las cosas, es decir, miremos hacia adelante. Si queremos resolver, tenemos que entender que la paz es una oportunidad para obligarnos a resolver unos problemas y para crear unos procesos que nos creen unas instituciones en el territorio que van a garantizar esos derechos y le van a dar estabilidad a la paz. Esa es, digamos, la idea fundamental. Y eso se basa,
lo decía yo esta mañana, en el principio básico de todo este proceso, que ha sido decir, y yo creo que uno no puede nunca olvidar, que con las FARC acordamos en el año 2012, luego que terminamos una fase que con mucho gusto puedo contar un poco más después, con invitaciones, una fase secreta de negociación de casi 6 meses. En La Habana, muy bien acogidos por el gobierno de Cuba y muy bien acompañados también por el gobierno de Noruega. Que eso se trataba, lo que firmamos fue un acuerdo que dice, yo siempre repito lo que dice el primer párrafo, dice, hemos acordado iniciar conversaciones directas e interrumpidas con el fin de llegar a un acuerdo para la terminación del conflicto que contribuya a la construcción de una paz estable y duradera. Es más, ni siquiera pretende ese acuerdo que es toda la paz, eso lo ve textualmente. Pero más allá de eso, el punto importante es que hay una diferenciación conceptual entre una cosa que es terminar el conflicto y otra cosa que es la paz estable y duradera, la construcción de la paz, o sea, la paz que es una fase posterior a la firma de ese acuerdo. Esa es una idea que realmente es una idea completamente obvia, así funciona en todo el mundo cuando realmente piensa en un acuerdo de paz, etc. Pero en este país no. En este país eso no ha funcionado así. Y por eso le damos tanto énfasis a esta fase posterior, que podemos llamarla de diferentes maneras. Se suele llamar post-conflicto. A mí personalmente nunca me ha gustado la expresión post-conflicto porque parece que de alguna manera la cosa está resuelta. Se acabó el conflicto, entonces tenemos siempre que arreglar unas cositas, y yo creo que es al revés. Yo creo que los grandes retos, no lo pienso yo solamente, lo piensa mucha gente, los grandes retos salieron después de la firma de un acuerdo, y por eso a mí me parecía más conveniente pensarlo en términos con un gran periodo de transición, un periodo donde uno puede, con mayor intensidad, con más recursos, aplicar en ciertos casos unas medidas excepcionales, porque justamente lo justifica esa transición. Entrar en una fase de transición y de construcción de paz con un horizonte de tiempo no permanente. Parte de los problemas que tenemos nosotros en Colombia, muy notorios, una cosa muy distinta que el proceso de justicia y paz, es, llamémoslo, la ordinarización de lo excepcional. Cosas que no deben, que deberían cerrarse rápidamente, se vuelven parte de nuestro sistema y ya nadie sabe qué es paz, qué no es paz, qué es justicia ordinaria, qué es justicia transicional. Eso es muy inconveniente. Pero a la vez es necesario para resolver ciertos problemas, por ejemplo el problema de la tierra, disponer de algunos instrumentos de excepción. Por eso esta idea de que se trata de llegar a un acuerdo final para pasar a una fase posterior de construcción de paz, de transición, para trabajar con mucha intensidad, y por eso decimos, digo yo, que en un sentido que no es retórico, de alguna manera es casi que es el comienzo del verdadero proceso de paz, donde hay que hacer las cosas. Y eso me lleva, digamos, a la siguiente idea de qué se trata la paz, que es pensar, es decir, que la paz realmente hay que entenderla como una oportunidad, no solamente lo que dijo el presidente esta mañana. Yo lo he dicho muchas veces, que esta es una oportunidad real, porque eso es cierto. Yo estoy convencido, creo firmemente que las FARC van para la paz, es lo que yo he visto personalmente sentado enfrente de febrero de 2012. Hay problemas entre las FARC, problemas del lado del gobierno, pero yo creo que las FARC van para la paz. Pero yo estoy hablando de una oportunidad, no en el sentido de la oportunidad hoy, sino de que si construimos esto bien, vamos a hacer que la paz sea una gran oportunidad para resolver unos problemas básicos que hay en el país. Que entre otras cosas no es instrumentalizar la paz para otros fines, sino es decir, si no hacemos eso, realmente no estamos haciendo gran cosa. Si pensamos que el fin de la guerra es que el Frente 48 de las FARC movilice en el departamento del Putumayo, y supongamos que hacemos eso perfectamente, mucho mejor que antes, y realmente este movimiento se integra, eso sería un éxito, pero no resolvemos el problema, porque el Putumayo va a seguir igual, y Valle del Guamúes va a seguir igual, y las Peñuñas seguirán igual, y habrá cultivos ilícitos, y habrá falta de Estado, y habrá todo lo que hay. Entonces tenemos que obligarnos a resolver ese problema territorial si queremos realmente estabilizar y crear unas condiciones para construir y para sembrar paz. Esa es la idea, digamos, fundamental de la paz como una oportunidad. Claro, eso no quiere decir que es que las guerrillas tienen que ser su parte. Si no hay un fin del conflicto con el ELN y las FARC, pues no habrá construcción de paz. En ese sentido, en otro sentido, obviamente, que todo lo que se hace en Colombia, hay miles de programas en las regiones de gente que hace cosas que construye paz todos los días, claramente, pero en este otro sentido se requiere que se termine el conflicto para hacer algo. Por ejemplo, lo que acabamos de acabar, el punto 3, ya vuelvo a los demás, es un punto muy concreto.
que acabo de mencionar el caso de Putumayo, los cultivos. Sí, uno puede darle diferente trato a los cultivos, pero si ya no, los cultivos no están atravesados por la guerra, sino por el contrario, las FARC dicen que van, como dijeron, que van con la mayor determinación de diferentes formas y con acciones concretas a contribuir a la solución, pues uno se puede imaginar unos escenarios muy distintos de lo que se puede hacer en un lugar como Putumayo. Por esto aprovecho para decir que nuestro gobierno no considera que la paz se trata simplemente de resolver el problema de Putumayo y de Nariño, etc. El gobierno sí considera que las regiones más golpeadas por el conflicto deben ser prioritarias, pero el alcance de la paz es una paz nacional y muchas de las paz que hemos acordado son cosas que ocurrirán en todo el país. Sin embargo, estos problemas históricos que no hemos podido resolver, a mi juicio, solo los resolveremos si entendemos la paz como una oportunidad, como una oportunidad para crearse una obligación como gobierno, una obligación como sociedad de resolver los problemas básicos. ¿Cuáles son esos problemas? Esos problemas son los que quedaron plasmados en la agenda justamente del Acuerdo General de 2012, que es todo menos arbitraria. Eso fue lo que el gobierno y las FARC consideraron que tenían que ver directamente con el fin del conflicto y la construcción de la paz. Alguien dirá, no, es que cualquier cosa, pero es que también otras cosas tienen que ver, el manejo de la economía, obviamente todo lo que hay en una sociedad tiene impacto sobre la paz. Si hay crecimiento de más empleos, eso también tiene impacto sobre la paz. Pero esos no son los temas que hay que arreglar si uno realmente quiere crear condiciones de paz. Los temas son, a nuestro juicio, esos que quedaron. En primer lugar, el tema rural. El tema rural pues tiene por un lado una historia muy larga, que ustedes todos conocen, una historia muy larga en las FARC, con su propia opinión desde su programa agrario. Aquí la posición del gobierno no es una de aceptar la visión de las FARC. Eso es una cosa que parte de esta audiencia puede no estar de acuerdo, pero la visión del gobierno, por ejemplo, no ha sido una de pensar que es que hay unas causas objetivas de la violencia que justifican que haya comenzado con armas. El gobierno no piensa eso. Pero el gobierno sí piensa que hay, llamémoslo, unas condiciones en el territorio que facilitan la continuidad de la violencia. Y que si uno no cambia esas condiciones, las posibilidades de que esa violencia perdure son muy grandes. Y en este punto, en este primer punto, realmente se acordaron unas cosas muy importantes de fondo. No voy a enumerarlas todas, pero pues, simplemente para los titulares, un gran banco de, para distribuir tierras, tierras que deben salir, que no deben ser tierras que estén en la frontera agrícola, sino que se consigan de diferentes maneras en las mejores, no en las mejores, sino que correspondan a zonas más centrales del país, por los mecanismos que existen ya en la ley, pero que hay que aplicarlos con mayor firmeza y rigor, como la extinción de dominio, etcétera, etcétera, la apropiación de baldíos, eso por un lado. Por otro lado, mejorar el uso de la tierra, que es un tema que tanto se ha discutido en los últimos años, con diferentes instrumentos, uno de ellos el levantamiento de un catastro verdadero en todo el país, que esté atado a un registro más moderno, que parece una cosa absolutamente técnica, pero es fundamental porque sí, porque la falta de formalidad en el campo colombiano ha dejado a los municipios sin recursos y ha permitido un gran nivel de lavado y de criminalidad en la economía rural y ha impedido que surjan, digamos, economías pequeñas que beneficien a todos. Entonces, si uno tiene, si levanta un catastro y si aclara los hijos de la propiedad, pues mata muchos pájaros de un tiro. Le permite al Estado saber qué es de quién, le permite recuperar las tierras que han sido adquiridas indebidamente, le permite a los municipios empezar a cobrar un poco más de predial, de manera que tengan un poco más de recursos, de manera que puedan prestar un poco más de servicios en ese municipio y que no dependan exclusivamente de transferencias del gobierno central. Por ejemplo, que parecerá que es algo raro que acuerdan con las FARC, pero realmente es fundamental para la estabilización del campo y es algo que habría que hacer en todo el país. Un programa de formalización y titulación de todos los pequeños agricultores, eso también lo acordamos. Por otra parte están lo que hemos llamado unos grandes programas nacionales, que son muy ambiciosos, pero que nuevamente es una manera de obligar al país a ponerle atención al campo, con un objetivo de ir cerrando la brecha que hay entre el campo y la ciudad, en todo tipo de indicadores, y que justamente si uno no lo hace en el contexto
de un proceso de paz, es poco probable que una sociedad como la colombiana, que es mayoritariamente urbana, vaya a estar interesada en realmente hacer el tipo de inversiones que son necesarias para, digámoslo tranquilamente, vivir en un país más justo, un país donde garantiza mejor los derechos de esa gente en el campo. ¿Y eso qué requiere? Requiere todo tipo de cosas, grandes programas de infraestructura, grandes programas de educación y salud, grandes programas de apoyo a la productividad, de crédito, de asistencia técnica, entre otras cosas, para que esa tierra que distribuya no sea distribuida, no se pierda, como ha ocurrido en las clásicas reformas agrarias de los años 60, sino que sea lo que hemos llamado un acceso integral, que no solamente es la tierra, sino todo el acompañamiento alrededor y la transformación de los territorios, lo que va a llevar a esa estabilización. Y uno dice eso y todo eso puede sonar extraordinariamente idealista, pero todo eso es posible. Es costoso, pero tampoco es tan costoso, y eso es lo que hace la gran diferencia entre un país con violencia o sin violencia en esas zonas rurales. Luego está el segundo punto, que es el punto de participación política, sobre el que hablamos algo esta mañana y bastante ayer en la Corte Constitucional. Porque en el fondo uno puede entender este acuerdo como si tuviera dos grandes pilares. Son cinco. Pero digamos, los dos pilares que le dan estabilidad son el problema territorial que hay que resolver y el problema de la participación política. ¿Cuál es el problema de la participación política? El problema de la participación política es el trato básico de cualquier proceso de paz, que es decir, en adelante, como ha dicho el presidente, se tiene que romper el vínculo entre política y armas. Ustedes, señores, dejan las armas y se acogen a las reglas de la política y de la democracia, y yo, Estado, desde el trato, me ocupo de que no solamente ustedes, sino de que cualquiera que esté participando en política no sea objeto de la violencia. Y eso lo digo con mucha seriedad. Eso no es simplemente lo que uno dice, es que tiene que hacerlo, tiene que acordar los programas especiales para dar mayor seguridad no solamente a las partes, sino a todos los que participan en política. Tiene que promover políticas, además de tolerancia. Tiene que desarmar el concepto del enemigo en conflicto y pasar a un concepto de un adversario político en franco debate, como si uno puede estar en desacuerdo, pero que no es su enemigo al que hay que matar, sino es la persona con la que está en desacuerdo y con la que tiene que debatir. Eso lo dijo muy bonito esta mañana un líder indígena del Cauca. Eso es lo que hay que hacer. Y yo digo que en el caso nuestro de Colombia, eso que es tan obvio también en cualquier proceso de paz, tiene aún mayor importancia, porque esa regla básica de que uno no mata en la política es la que hay que restablecer, y que va mucho más allá de simplemente el conflicto con las FARC. Eso nos ha pasado históricamente. Entonces, ahí sí, como diría tal vez Moncuso, no sé quién tiene, hay que establecer una regla como que en la política no matarás, punto. Y eso cambia radicalmente la política colombiana, porque eso no es solamente las FARC. Eso es decir, cualquiera que esté en armas ya no tiene que ver con la política. La política es esto, eso estabiliza, yo digo, estabiliza el campo de la política y señala que el que esté en armas es simplemente un criminal. Ya no hay espacio para eso. Es una manera de proteger el debate político. Es una manera además de proteger a quienes no están de acuerdo en el debate político. Si mire, ese señor no está de acuerdo y él protesta, y lo es muy bien el presidente hoy, porque alguien estaba haciendo las marchas, que alguien no, pues sí. Está diciendo que hace 38 años no había marchas, pero a mí me enorgullece que haya marchas, porque lo que significa que haya marchas es que la gente siente que hay más garantías para que puedan hacer sus marchas, que no significa que no haya motivos para las marchas también, obviamente. Pero yo creo que esas son las ideas que hay que impulsar. Y luego está el punto que acabamos de acabar sobre drogas, que no quisiera excederme tanto en eso. Simplemente señalar que hay unas afirmaciones importantes por parte del gobierno de las FARC en este documento, reconocimiento que el problema de los cultivos tiene que ver también con la situación de pobreza, marginalidad, debilidad del Estado en esas regiones, además de la presencia de organizaciones criminales, no podemos ser ingenuos. Pero ese enfoque, eso ya es básico que he estado tratando de exponer ahora, que el fin del conflicto es una oportunidad para pensar en un enfoque nuevo, con unos énfasis nuevos, y en este caso es muy fácil explicar. Si en lugar de tener una guerra en un sitio, lo que tengo es un esfuerzo de construcción de paz, porque en ese sitio coincidían la coca y los cultivos y la guerra, y ya no hay guerra, pues yo puedo tratar de eso de otra manera.
Y por eso, el primer tema es la idea de un gran programa de sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo, que no suena como nada original, todo el mundo ha oído hablar de sustitución de cultivos hace 30 años, pero en realidad, si uno mira, nunca ha habido un gran programa nacional que pretenda llegar a todo el territorio de manera articulada y que además esté articulado dentro de una llamada reforma rural integral. Yo creo que eso es una novedad, y es una novedad también la manera como se va a hacer. Y ahí quiero dar un salto. Este punto tiene otros elementos, una parte de consumo que puedo referirnos allá adelante a ella, una parte de narcotráfico bien interesante, tanto en los compromisos del gobierno de intensificar la lucha contra el narcotráfico. Ahí hay un mensaje muy importante. La gente dirá, ¿por qué hace gobierno con las FARC? Pues primero, porque si se acaba el conflicto, justamente si se acaba la violencia política, lo único que vamos a tener hacia adelante va a ser crimen organizado, y para eso nos tenemos que preparar, porque si no hacemos eso no vamos a poder ni siquiera hacer lo que acabamos de acordar con las FARC. Por eso, además, el tema del narcotráfico en el acuerdo tiene un enfoque regional y territorial, porque no se trata simplemente de perseguir capos en las grandes ciudades, sino de desarticular las mafias regionales, que son las que impiden, las que van a tratar de impedir que este programa de sustitución se haga, que cualquier otro acuerdo se implemente. Y las mismas FARC conocieron que eso es así, que el Estado tiene que tener la capacidad de entrar a todas partes y que las fuerzas públicas tienen que estar en todos los lugares. Y además, en el tema del narcotráfico, pues, salieron esas afirmaciones muy importantes de las FARC, que incluyeron los medios, donde además de la que ya mencioné de Colombia, se comprometieron a poner fin a cualquier relación que por su rebelión pudieran haber tenido con este fenómeno, que es un paso supremamente importante para usted y el país. Yo soy más que eso y yo voy para otra cosa. Sin eso, la legitimidad del ejercicio estaría en duda. Pero déjenme echar un paso atrás a qué es distinto en este caso de los cultivos, porque eso me permite dar un salto al siguiente tema que quería tocar, más allá de lo que estamos recordando, que es el de cómo es que se va a hacer. ¿Cómo se va a hacer? Que para mí es lo más importante, es mucho más importante que lo que acordamos en La Habana, es cómo en los territorios se va a organizar la sociedad para aterrizar e implementar estas cosas. Que es donde entra la idea de, por la importancia de la participación, lo que yo personalmente considero que tiene que ser una especie de gran campaña, de una gran movilización ciudadana alrededor de esa construcción de la paz. Para que vean que esto no es una cosa como un cuento de idealista y retórico, déjenme explicarlo justamente sobre lo que acabamos de acordar, porque eso fue lo que acordamos con las FARC, unos procesos de lo que se llama planeación participativa. ¿Eso qué quiere decir? Eso tampoco es que sea demasiado original, hay programas en el país que lo han intentado, pero eso tiene un trasfondo más grande, que vuelve a los comentarios que hice al comienzo, y es que el Estado colombiano, nosotros, yo he sido parte de esfuerzos de todos, metido desde el origen de lo que se llamó la política de consolidación, que yo creo que estaba bien concebida, si su ejecución nunca ha sido, no siempre haya sido hecha, ejecutada de la mejor manera, y hay una controversia alrededor, lo conozco. Pero el punto es que hay un problema real de cómo institucionalizar el territorio. Institucionalizarlo no solo en el sentido como que llegan unas instituciones, sino que la vida pública, que la gente, el trato entre la gente, las reglas de juego están claras. ¿Cómo hace uno eso? ¿Qué es lo que ha pasado dentro de, tenemos el problema clásico de construcción de Estado en todos los países del mundo, que nosotros no hemos podido resolver. Entonces aquí hay una idea que dice, mire, esto no se puede hacer como hasta ahora se ha hecho con mucho esmero, pero con resultados muy limitados, pensando que desde el Estado central, desde Bogotá, va a llegar una gente con unas instituciones que va a resolver el problema. Eso no funciona, eso no es sostenible. Por otra parte, tampoco se trata de que el Estado simplemente reparta unos recursos a unas comunidades a ver cómo se organizan, porque eso va justamente en contra de lo que estamos tratando de hacer, que es una lógica de integración, una lógica de inclusión, de inclusión de comunidades, de inclusión social. Entonces, la idea acá novedosa es decir, no, es que lo tenemos que hacer de manera conjunta. Tenemos que hacer que esos procesos de participación, de planeación participativa dentro del marco de unos programas gubernamentales ayuden a crear institucionalidad y a garantizar derechos. Y les voy a dar un ejemplo más concreto para que eso no parezca tan abstracto, que es lo que acabamos de encontrar en ese programa. Entonces, uno se imagina la región X, donde no se trata solamente, muy importante, de los cultivadores,
sino de toda la gente que vive en ese territorio. Es un gran error hacer un programa que solamente de la gente que está funcionando, de toda la gente que vive en ese territorio. Entonces, ¿cómo se hace eso? Eso se ha hecho. Nosotros hemos estudiado eso con mucha atención, incluso hemos traído expertos, van a venir expertos esta semana con los que estamos hablando, de diferentes partes del mundo, de Brasil, de la India, que tienen experiencias muy interesantes. Entonces uno simplemente reúne la comunidad dentro del programa. Y entre todos, no, eso no es simplemente una consulta, ¿usted qué opina? Sino es una reflexión conjunta de decir, bueno, este territorio nuestro, digamos, ¿cuáles son nuestros problemas? ¿Cuáles son nuestras necesidades? ¿Dónde está el potencial mayor? ¿Cuáles son los proyectos más urgentes? Y dentro de esto, así uno consigue una propuesta o un plan. Y de manera similar lo hace en el territorio inmediatamente contiguo, las veredas contiguas, etc. Y todo eso lo junta. Aquí estoy hablando de un acuerdo concreto con las FARC. Lo junta en un plan, en este caso de sustitución, un plan municipal de sustitución, para ver cómo se armoniza todo eso. Y como también con las comunidades y toda la sociedad, porque no son solamente las comunidades que están en las veredas, toda la sociedad, se pueden llevar a cabo sus proyectos, como las mismas comunidades pueden ejecutar parte de sus proyectos, que se trate de construir vías terciarias, que se trate de construir pequeños acueductos veredales, distritos de riego, etcétera, etcétera, y crea una especie de círculo virtuoso de desarrollo, de estabilización, pero también de activación de derechos, porque aquí el medio es tan importante como el fin. Se trata obviamente de lograr los objetivos de desarrollo, pero también que la gente sienta que es la que está decidiendo, que es la que está participando. Yo pienso que es un elemento especialmente importante porque nosotros vamos a tener, si llegamos a ese punto, a un acuerdo final, un problema muy grande de credibilidad. Porque en muchas partes, en muchas de esas partes, el Estado lleva mucho tiempo tratando de hacer programas con mayor o menor éxito. Pero la gente ya hizo pasar muchas cosas, incluso hizo pasar muchos grupos que se desmovilizaron, y no necesariamente Cabo Verde. Pues, ¿cuánta gente se desmovilizaron en Córdoba, por ejemplo? ¿Y qué cambió? Entonces, hay que ver qué hace uno para acortar esas distancias. Y yo creo que esa participación, esa movilización, va a ser esencial. Y ahí me parece que no se trata solamente de que se movilicen la gente y los campesinos en las veredas, sino que se movilice la sociedad en general. Que uno se imagine que realmente hay unos grandes programas en las regiones que inviten además a que la gente, con haber tenido la fortuna de tener mayor educación en las ciudades, incluso en las universidades, yo creo que las universidades tienen que jugar un papel muy importante en las regiones. Y los estudiantes mismos, ¿por qué no puede uno imaginarse que hay una gran campaña donde los estudiantes salen y se toman un año y dicen, mire, este año que me voy a participar en el programa de construcción de paz de Nariño, me fui un año, me fui a vivir al sur de Nariño, a trabajar con las comunidades en esos procesos de planeación participativa, donde no se trata solamente de resolver el problema de la coca, sino todo el problema de desarrollo rural, para lo cual creamos un concepto que se llama programas de desarrollo con enfoque territorial. Esa es un poco la visión y la invitación que estamos haciendo. Yo tenía unos comentarios sobre el tema de justicia, que me los quiero ahorrar, tal vez para las dejarlos para las preguntas, pero quería solamente volver a la importancia de este concepto del territorio y de los derechos y de cómo uno, si piensa en términos territoriales, puede hacer que las cosas todas engranen y se refuercen mutuamente. Por ejemplo, una palabra tan difícil como la reconciliación. Todos los expertos en conflictos dicen, no, mire, usted necesita en el mundo algún mecanismo de reconciliación. Y entonces la gente se pregunta, bueno, ¿eso qué quiere decir? La reconciliación evidentemente es una palabra con muchas connotaciones, una que lleva a discusiones fuertes sobre el perdón, etc. Yo no quiero entrar en esas discusiones. Solamente decir que si uno arma esos programas de manera coherente y le muestra a una sociedad en un lugar que todos pueden trabajar hacia un objetivo común, no solamente las comunidades, todos se van a beneficiar. El agricultor mediano se va a beneficiar, el agricultor grande se va a beneficiar, el ganadero se va a beneficiar, el pequeño empresario de la región, el punta también se va a beneficiar. Entonces, mire, aquí es que tenemos una visión entre todos construida y todos vamos a apuntarle a eso. Yo creo que ese es el camino de la reconciliación, es poder respetarse y trabajar conjuntamente hacia un mismo objetivo. Y ya lo demás es otra discusión, quien quiera perdonar, que perdone. Y ya para terminar,
digamos, mi gran preocupación es que todo esto solamente es posible si uno crea unas visiones compartidas, si uno crea unos consensos en la sociedad, que es lo que hay que hacer, porque hay una gran, hay una tensión, hay un elemento paradójico en un proceso de paz, que es decirle al otro, mira, usted y yo somos enemigos, usted y yo vamos a seguir teniendo las más profundas diferencias. Yo no estoy de acuerdo con lo que piensan las FARC en casi nada, y las FARC mucho menos con lo que piensa el gobierno. De fondo, no, los de fondo. Pero, para que podamos tener un debate serio, no solamente el gobierno y las FARC, sino toda la sociedad, tenemos que ponernos primero de acuerdo en una forma de cooperación, en una regla básica de lo que estamos tratando de construir. Entonces hay que primero cooperar para después tener el espacio para disentir. Esa de alguna manera es la esencia de lo que estamos haciendo y lo que hablábamos ayer en la Corte Constitucional. Yo paro ahí, ya me extendí más de lo que pensaba hablar. Y más bien estoy aquí abierto a cualquier pregunta que quieran. Gracias. Muchas gracias. Vamos a darle, señor alto comisionado, la palabra a nuestro querido amigo Luis, Luis Eduardo Alucho, que para completar el panel de los tres. ¿Puedo pedir un favor? Sí. Tengo un problemita de tiempo que tengo que salir corriendo otra reunión. Bueno, entonces. Aquí ya accedido, entonces para. La única favor que pido es que no me hagan ninguna pregunta sobre política, pero aparte de eso. Bueno. Bueno, le agradecemos a don Eduardo Celis que haya cedido para su tiempo para las preguntas y vamos a conceder las preguntas. A ver, profesor Horacio Duque, tiene la palabra. Yo quería hacerle una pequeña pregunta al doctor Jaramillo. ¿Qué van a hacer ustedes con los temas que se visibilizaron en el debate electoral respecto del modelo de proceso de paz que está adelantando el gobierno? Me refiero a cuatro temas que fueron muy visibles en la controversia entre los candidatos presidenciales: al tema del desminado, al tema de la desvinculación de los niños al tema de una tregua unilateral permanente, que obviamente el gobierno no la decide y por eso es unilateral, pero es una demanda que se puede hacer desde el gobierno, y al tema mismo que ha planteado un sector de la vida pública del país, que es que las FARC se comprometan explícitamente con descartar el uso de las armas como método político. Coloco esos temas porque me parece que van a gravitar de manera muy fuerte en el proceso de paz si es que los resultados electorales del domingo del 15 de junio confirman el actual modelo de paz, que a mi juicio se vio gravemente afectado en su soporte consensual. Porque cuando ustedes iniciaron el proceso de paz tenía un respaldo muy fuerte, eran 9 millones de votos que respaldaban la política del presidente. Hoy, por los resultados electorales del domingo, pues ese consenso está muy afectado. Y está visto por la experiencia del fin de la violencia de los años 50, que si no hay un consenso entre las estructuras que tienen una mayor incidencia en la organización del Estado, es muy difícil que se mantenga o se construya un clima de paz. Y si no hay una derrota, como ocurrió al final, al finalizar la guerra de los mil días, también es muy difícil generar un ambiente de paz social para que pueda funcionar el Estado. La pregunta es, ¿qué van a hacer ustedes con esos temas que visibilizó el debate y que tienen un respaldo casi cercano a los 6 millones de votos? Bueno, como dije, yo no voy a opinar sobre el debate político, pero sí le voy a contestar los cuatro puntos. Lo primero que yo diría es lo siguiente.
digamos, a uno le puede parecer que ese proceso va muy bien, regular, mal, lo que uno quiera. Pero, digamos, una de las cosas que son sorprendentes es que lo hemos podido mantener andando a un ritmo constante. ¿Por qué? Una de las principales razones es porque acordamos que en La Habana estábamos para llegar a acuerdos para terminar el conflicto y mirar hacia adelante. No para estar haciendo las acusaciones, las delegaciones, sobre lo que estaba pasando en Colombia y recriminación. Si hubiéramos entrado en esa lógica, no había ninguna posibilidad de prestar negociaciones. Ninguna posibilidad. Cada vez que hay un incidente de algún tipo, entonces hay que levantar la mesa. En esa lógica es imposible hacer una negociación. Y eso tiene que ver, digamos, con esos temas. Porque son temas de fondo, son temas que se han tratado y que se van a tratar más, pero que no pueden ser vistos como es que ustedes no exigieron esto o lo otro. No, es que estamos tratando de terminar el conflicto justamente para resolver todos esos problemas. En este primero, perdón, en este último, justamente hay un capítulo sobre el desminado. Hay un capítulo sobre el desminado, ¿por qué? Porque no es posible hacer un programa con estas características de sustitución voluntaria en zonas de cultivo donde sabemos, por razones de la guerra y por otras bien conocidas, hay minas sembradas por todas partes. No es coherente avanzar si no acordamos ahora que va a haber un programa desminado, por lo que acordamos, un programa en el que las partes se comprometieron a dar un primer paso, información sobre dónde están las minas, hacia adelante, cuando llegamos al punto 3, ya nos probablemente que se ponga más carne aún, pero ya el compromiso está ahí, no se puede decir que eso no se haya hecho. Justamente esto no es, es una idea que es muy colombiana, que es pensar que tenemos que, y no disguste, perdón, sino en general, que lo que hay que llegar es a acuerdos humanitarios para regularizar la guerra. El gobierno se ha interesado en eso. El gobierno dice, yo como gobierno, mis fuerzas militares obran dentro de la ley, el derecho internacional humanitario, si no lo cumple, que es hacia la discusión, pero aquí la discusión no es para, aquí la discusión como pasos para terminar, vamos hacia el fin. Eso no excluye que algunas de las cosas que usted menciona, que son muy importantes, ocurran en la medida que ese fin se acerque. Eso puede ocurrir y ya ocurrió en este momento, porque hay un compromiso sobre minas. Si eso se traduce en una cosa concreta ante un acuerdo de paz, eso ya es un asunto, digamos, extramisa, donde se puede llegar a algún tipo de acuerdo, de algún tipo de gestos. Eso puede ocurrir. Pero, digamos, la esencia del proceso es terminar el conflicto. Igualmente, los temas de las treguas son decisiones que toma cada quien. En lo que sí le doy razón, sin duda, es que el país tiene que sentir más el beneficio del proceso, que no es suficiente que se llegue a unos acuerdos en La Habana. Sobre todo la gente que está más padeciendo la guerra, más necesita unas señales más claras de que esto realmente va para el fin. Es un tema muy sensible, pero le puedo decir que no está olvidado de ninguna manera y que es probable que ocurra cosas. Bueno, y muchísimas gracias. Entonces vamos a recoger como tres preguntas, nuestro comisionado, y para poder continuar con nuestro foro. Entonces, profesor Germán. Sí, una única y muy concreta pregunta. Para que quede grabado. Germán Roncalcio, de la Red de Universidades por Paz. El presidente lo mencionó solo una vez esta mañana en la convocatoria de instalación del Consejo Nacional de Paz, e igual lo mencionó usted una vez esta noche. ¿Qué pasa y cuándo va a ser la apertura del proceso con el Ejército de Liberación Nacional? Simplemente. A ver, ¿quién más? La señora. Estuve, desafortunadamente no llegué a tiempo, pero me hallé a la explicación, al informe del doctor Villamizar, en relación con las estadísticas. Pues para mí la conclusión es que en aquellos departamentos donde hacía presencia o hace presencia la FARC, no están apoyando, la gente no está apoyando el proceso. Porque fue ostensible la ventaja del candidato
que ya sabemos. Entonces, me pregunto yo por qué no, por qué de esa actitud de la gente que está viviendo supuestamente el conflicto. Y hago mi reminiscencia cuando yo estuve en Atahual en una de estas audiencias públicas que le pregunté, porque actualmente aún soy presidente de la Asociación de Centros de Conciliación del país. Me invitaron a una de estas audiencias y le pregunté a un comandante, bueno, si hiciéramos la paz, ¿usted qué va a hacer después de la paz? ¿A qué se va a dedicar? Y él me dice, yo no sé, no he pensado, no sé qué voy a hacer. Oportunidades no hay. Entonces yo, uno, lo que dice esta persona, lo que me dijo en esa ocasión, uno, lo que está pasando ahora con esta gente, ¿será que esta gente nos habla qué hacer después de la paz? Ante un paro agrario y ante una posibilidad de explotar lo único que tienen, que es el campo, y un paro agrario latente. Yo uno todo eso y me pregunto si a estas personas y especialmente a estas se les tiene que explicar qué van a hacer después de la paz, qué oportunidades habrá. Bien. Esa es mi duda. Bien, gracias. Bueno, la tercera pregunta, o dejamos así. Dejemos así. Bueno, allá está la sentencia, por favor. Buenas tardes, noches. Cristian, de Conciliation Resources, una ONG con sede en Londres. Una de las paradojas que vivimos en este momento es que mientras un proceso de partes de construir una visión común, un proceso electoral es más bien resaltar las diferencias. La paradoja complicada que se produce en este momento. Pero usted mencionó al final de su intervención la importancia de la visión común para la reconciliación. En el foro de esta mañana del Consejo Nacional de Paz fue muy interesante escuchar que casi todos los que intervinieron tenían su propia definición de paz. Entonces, ¿puede desarrollar un poco más la idea de la visión común? Porque yo creo que si hubiera una visión común más debatida ampliamente en la sociedad del país, ¿a dónde queremos estar dentro de 20 o 30 años? Pues quizás sería más fácil sortear las incertidumbres que se generan en estos momentos sobre el futuro del proceso de paz. Muy bien, muchas gracias. Bueno, sí, claro. Rápidamente para el espacio a Lucho. A ver, la pregunta del profesor Roncalcio, yo le digo lo siguiente: el gobierno está haciendo todos los esfuerzos que puede hacer. En el caso del ELN, el gobierno considera que el fin del conflicto supone el fin del conflicto con las FARC y con el ELN, como yo dije en otra ocasión, y con nadie más. Ese es el fin del conflicto. Lo que queda, lo demás, no es el conflicto. No es, puede haber violencia, quiera, pero no es el conflicto. Entonces, es el mayor interés del gobierno que eso ocurra. Además, porque esto no se trata, la visión tiene que ser de un proceso de paz del país. Y uno puede, si es necesario, hablar con diferentes grupos, pero no de un proceso con un grupo. Es otra concepción. A ver si yo reitero este grupo y otro con otro, y cómo sale con otro. No, porque si está realmente pensando en grande, si está realmente pensando con este tipo de ideas, con una paz territorial, eso solamente ocurre una vez. Solamente tiene una gran refrendación y un acuerdo. Solamente tiene un gran esfuerzo de verdad y una puesta en marcha de mecanismos de justicia nacional y de mecanismos de verificación, los que sean en el territorio. Entonces hay un gran reto de ver cómo dentro de un solo edificio, que es un proceso de paz nacional, cabe conversaciones, si se dan con el ELN, con dos organizaciones, y eso cómo se cumple. De una forma extraordinariamente complicada. Yo creo que no es posible. Creo que depende bastante del ELN, pero los unos del ELN dirán lo mismo del gobierno. Sobre la pregunta de los departamentos,
Digamos, mi primer instinto es darle la razón. Este tipo de proceso que se hace en La Habana, personas de Bogotá como yo, como por allá lejano, se está haciendo una cosa y la gente no sabe con qué es lo que está pasando, está lejano la región. Es que hay una gran paradoja que yo estoy hoy acá hablando de la paz territorial y la gente ya no lo está sintiendo. Eso es así. Ahora, también es cierto que tampoco es tan homogéneo, que hay unos departamentos en particular donde se está haciendo más evidente, pero no en todos. Hay otros sitios donde la gente está padeciendo la guerra, sin entrar en el tema electoral, digamos, ese no fue el resultado. Ahí lo que hay sobre todo es una pregunta para las FARC, porque eso ha pasado muchas veces. Hay un rechazo fuerte del electorado, o más bien una opción del electorado por candidatos que son vistos como opuestos a las FARC. Es una pregunta difícil. Pero usted hace otra pregunta que me permite decir algo que no alcancé a decir sobre las oportunidades y qué es lo que va a pasar con esta gente. En mi experiencia, y no, desafortunadamente no tenemos suficiente tiempo, porque estamos casi siempre en La Habana, pero tratamos de salir de... Con el Ministerio del Interior tenemos un programa, aquí está María Lucía en mi oficina, trabajamos con alcaldes y vamos a los departamentos a hablar con los alcaldes, a contarles cómo es el proceso y a oír sus opiniones. Y uno sí oye mucha inquietud de los alcaldes, porque estamos muy marcados por el proceso con los paramilitares. Y más allá de lo que uno opine de eso, yo personalmente opino que fue un gran logro que ya no existan las AUC, etc. Y sin embargo, hay toda clase de problemas y que eso se puede haber hecho de otra manera mucho mejor. Pues es el problema de los alcaldes. El temor de ellos es que el gobierno va a hacer unos pactos con las organizaciones y el problema les va a quedar a ellos. Y digo eso porque yo creo que eso nos devuelve a esta idea de la paz territorial y yo creo que tenemos que pensar la reintegración de estas organizaciones de otra manera. Darío, que está acá con nosotros, no tiene mucha experiencia en esto, todos entienden. Pero si uno realmente está pensando en cómo institucionaliza el territorio, el objetivo no puede ser simplemente cómo ayudo a resolverle la vida a estas personas, porque estas personas sientan que tienen un futuro. Eso obviamente hay que hacerlo. Pero hay que pensar cómo se hace eso de una manera que le sirva a unos objetivos superiores sobre cómo construyó paz en un territorio en particular. Eso hoy en día no se puede hacer. Entonces uno lo piensa de esa manera, puede buscar fórmulas donde la reintegración sea menos atomizada, sea menos, digamos, un paquete de apoyo para una persona. Eso en Colombia está muy bien desarrollado, tenemos una agencia muy juiciosa que hace eso muy bien. Pero no se puede imaginar que si lo que hay es realmente un gran esfuerzo de construcción de paz en el territorio con diferentes tipos de programas, pues lo que tiene que haber son muchas oportunidades justamente de empleo que no tiene que ser todo como tienden a hacer los gobiernos en Colombia, pensar que el sector privado les va a resolver los problemas, sino que más bien dentro de todos estos programas de construcción de paz pueden entrar estas personas y que eso además no solamente es una manera de resolverle el problema de su estabilidad económica, sino que a ellos mismos les da una razón para querer hacer esto. Yo sí creo en eso, yo creo que en este proceso en ese sentido es distinto. Yo sí creo que tiene una ambición mucho mayor de inclusión, que es una palabra difícil de decir hoy en día porque el pueblo colombiano y sobre todo las poblaciones urbanas, por razones conocidas todavía, y no sin razón, le tienen un profundo odio a las FARC. Pero justamente lo que vamos a tener que hacer, que es el gran reto, es aceptar que eso es el fin de una guerra. Y que si es el fin de una guerra, uno tiene que cambiar la concepción del otro. Ahora, eso no solamente recae sobre la sociedad, eso recae también sobre las FARC. Y eso viene la pregunta suya. Señor de las FARC, den muestras de que ustedes realmente van para el final. Den muestras que a ustedes les importa lo que piensan la sociedad en lugar de decir que qué va a pasar con las víctimas, quizás. No. Den muestras. Y si ustedes dan muestras, y por eso es tan importante entre otras cosas el tema de justicia, es posible que cambiemos esa percepción y que creemos modelos distintos de reincorporación. Y eso me lleva a la última pregunta de Cristian sobre la visión conjunta. Evidentemente es muy difícil porque si el fondo del problema acá es que tenemos una gran población que vive en las ciudades, zonas aledañas en una condición y otra que está golpeada por la guerra en las zonas viviendas, si algo no hay es una visión conjunta porque los que estamos acá no estamos viviendo lo que estamos viviendo los que están allá y viceversa. Pero sí es posible pensar en ideas como estas de paz territorial,
que se entiendan en las regiones como una cosa que se apropia y se construye, eso dentro de un edificio, dentro de un andamiaje mayor de todo el país, de ver lo que significa eso para ellos. Yo supondría que para cualquier extranjero debe ser preocupante pensar, oiga, esos señores realmente tienen la posibilidad de acabar una guerra de 50 años y parecería que el entusiasmo es limitado. Lo que nos muestra a nosotros nuestras propias encuestas es que el apoyo sigue siendo muy alto, pero el optimismo no, por la duración, por la falta de señales, etc. Pues ahí tenemos un problema que es obligación del gobierno, digamos, hacerse una autocrítica y explicar mejor, que acá de alguna manera he tratado de hacer hoy, pero también, si decimos que la paz es de todos, también de la sociedad, se necesita más movilización, más gente exigiendo. Esto no es un problema solamente del gobierno y las FARC, sino de la gente diciendo, no, es que queremos la paz, incluso queremos que eso que lo hayan hecho se acuerde y que nos digan cómo es que vamos a meternos todos en esto. Y mientras más se vuelva eso un movimiento ciudadano, una exigencia desde la gente, más probabilidades vamos a tener de llegar a un final. Yo lo tengo con eso. Sergio Jaramillo por su importante disertación, y le rogamos que esperemos un momentito para que escuchemos las palabras de Lucho. Lucho, ¿quién es? Tiempo de ustedes ni de la paciencia, sino quiero colocar en 7-8 minutos unos mensajes. Primero, decir que yo comparto la valoración que ha hecho el comisionado de que tanto el gobierno colombiano como la FARC, EPE, están empeñados en cerrar el conflicto. O sea, están trabajando juiciosamente, están logrando acuerdos, hay una dinámica de trabajo. Y creo que eso se ha logrado por un realismo político, o sea, el realismo del gobierno de saber que lo mejor es cerrar el conflicto porque es el momento de cerrarlo. O sea, ¿por qué vamos a cerrar el conflicto ahora? O sea, ¿por qué vamos a cerrarlo ahora? O sea, ¿por qué vamos a cerrarlo y no lo hemos podido hacer antes? Porque yo creo que el conflicto por primera vez, este conflicto armado por primera vez, es antieconómico. O sea, se está perdiendo plata en Colombia en este conflicto. Y no me refiero a la plata que se invierte en el ejército y en las bombas y tal, que es mucha, sino me refiero al dinero que se pierde en las posibilidades de hacer grandes negocios en minería, en agroindustria, en darle un vuelco a la dinámica del campo colombiano. O sea, esa es la razón, con todo respeto, de por qué ahora sí hay que cerrar el conflicto. El conflicto es antieconómico del lado de la élite republicana, gobernante, tradicional, que representa el presidente Santos. Se está perdiendo plata, o sea, la guerra ya no es un buen negocio. La guerra ha sido un buen negocio durante 50 años y en ella se ha acumulado poder, y se ha acumulado tierras, y se ha acumulado riqueza por unos cuantos. El latifundio ganadero y toda la barbarie que se ha hecho. Hay una gente que ha ganado en la guerra. De manera residual también las Fuerzas Armadas. O sea, si uno se pusiera a ver cuántos ganaderos fueron militares,
se llevaría unas cuantas sorpresas, ¿cierto? O no sorpresas, sino realidades. ¿Por qué del lado? Entonces, el gobierno está seriamente trabajando en cerrar el conflicto. ¿Por qué las FARC están seriamente trabajando en cerrar el conflicto? Porque por primera vez saben que no van a ganar. Claro, eso algunos lo sabíamos desde siempre. O sea, algunos dijimos, no van a ganar. Lo sabíamos en el 91, no van a ganar. Pero eso lo sabíamos nosotros que estábamos fuera de la FARC, que opinábamos, que analizábamos, que estábamos en otras historias. Pero la FARC creía que iba a ganar. Y si usted tiene 44 combatientes en el 64 y llega a 20.000 en el 2002, pues usted tiene fuerza, tiene, ¿sí? Pero la FARC hicieron el balance después de la muerte de Marulanda bajo la jefatura de Cano entre el 2008 y el 2010 y la conclusión es no vamos a ganar. Si no vamos a ganar, ¿qué nos queda? Pues nos queda ir seriamente a una mesa de negociaciones. Por eso es que la agenda acordada entre el gobierno y la FARC es la agenda de mínimos, pero es la agenda del conflicto, es la agenda del conflicto. Ayer en el documento del secretariado por los 50 años dice, la agenda de La Habana es una agenda de mínimos. Y es cierto, es una agenda de mínimos, pero es la agenda del conflicto, es la agenda que explica el conflicto, ¿cierto? El tema rural, la participación política. Sobre eso se montó el narcotráfico, 50 años, millones de víctimas, y tenemos que ver el desarme y transformación de la FARC. Es la agenda realista, es la agenda para cerrar el conflicto. Si alguien me dijera, no sé qué piensa esa agenda, yo digo, es una agenda perfecta, ni le falta ni le sobra. Es la agenda realista para cerrar el conflicto. Y esa agenda la lograron construir bajo ese realismo donde la élite que gobierna sabe que tiene que cerrar el conflicto porque está perdiendo plata, se están perdiendo grandes oportunidades de negocios que ojalá sean oportunidades para el conjunto de la sociedad colombiana. Y la FARC va a esa agenda realista porque sabe que no le queda otra sino el camino de la derrota. Entonces, ese es mi primer mensaje. Estamos en un proceso serio, realista, donde las dos partes están comprometidas. Ahora, ¿en qué estamos? Bajo la idea de que se ha logrado el acuerdo de tres puntos y que esa agenda está dando resultados y se produce dando resultados. Estamos ante el debate de si continúa o no continúa. Y ahí viene el tema. O sea, lo que pasó el domingo es un gran campanazo. Y yo creo que no debe ser ninguna sorpresa. O sea, que el 25% de los votantes apoyen el esfuerzo del presidente Santos. Bueno, es una muestra de la incredulidad, de la crítica, pero también es la expresión clara de que el tema de la paz no está en el centro del debate político. O sea, con realismo, el principal problema de la sociedad colombiana no es la paz. El principal problema de la sociedad colombiana es el empleo, el ingreso, la salud, la educación, la seguridad, el medio ambiente. Y por allá al final, el quinto, sexto, está el tema de cerrar el conflicto armado. Y yo creo que a mí me parece que en eso la sociedad colombiana, el conjunto de la sociedad colombiana es consecuente. Al conjunto de la sociedad colombiana nunca le importó la guerra. Al conjunto de la sociedad colombiana, digo la sociedad colombiana urbana, los que vivimos, este 75% que vivimos en las ciudades, pues siempre vimos la guerra como una cosa por allá, por televisión lejana. Que de vez en cuando nos tocaba aquí en Bogotá con una bomba, ¿cierto? Una bomba acá, una bomba allá, una bomba acá. Pero nunca sufrimos sistemáticamente la violencia como la sufrieron los 220 municipios donde hoy permanece la FARC y el ELN. Entonces, si no nos importó la guerra, ¿cierto? Durante 50 años, pues tampoco nos va a importar ahora la solución de eso. Es una cosa lejana. Y eso es una dura realidad, pero está expresada de manera nítida en las votaciones del día domingo, ¿cierto?
O sea, el tema de cerrar ese conflicto armado no está en el centro del corazón de la sociedad colombiana. Está en el centro de una parte de la sociedad colombiana. Y está en el centro de un movimiento, de un activismo, y tal, pero no está en el centro del corazón de la sociedad colombiana, desafortunadamente. Diciendo esto y el realismo político, tanto el Polo Democrático con sus 15 puntos, como los Verdes con sus 8 puntos, tienen que ser serios, rigurosos y decididos a apoyar al presidente Santos en esta apuesta de cierre del conflicto armado. O sea, ellos no pueden dudar de que si bien este no es el principal tema de la sociedad colombiana en su conjunto, sí es un tema muy importante a resolver. O sea, yo creo que aquí ojalá logremos que de aquí a mañana tanto el Polo como los Verdes con sus 23 puntos hagan un esfuerzo de motivar a la ciudadanía, de motivar a esos 3 millones de ciudadanos y ciudadanas a votar por el presidente Santos bajo 1000 diferencias. Podemos tener 1000 diferencias con el presidente Santos sobre 1000 temas, pero tenemos una identidad con él y es el cierre negociado del conflicto armado. Entonces, mi segundo mensaje es: tenemos que salir, los invito yo, los y las invito a que apoyemos al presidente Santos en este esfuerzo de negociación, a que apoyemos el esfuerzo negociado del cierre del conflicto armado. No quiero pensar qué va a pasar si gana el candidato del uribismo. No quiero pensar eso, tengo mis ideas, pero quiero mandar un mensaje de que seamos protagonistas de estos 20 días. Nos quedan 20 días para definir este pulso político donde se juega también nuestro destino, o sea, nuestro destino como sociedad, porque si gana el uribismo, lo que iríamos es a un momento político pues de nuevamente degradación más de la política y de persecuciones y de, bueno, de una cosa muy complicada. Y mi tercer mensaje para cerrar, porque me he alargado un poco, es: falta un actor para esto, que es el Ejército de Liberación Nacional. O sea, no hay una paz completa si no logramos que el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno entren en un proceso. Y yo creo que ahí hay que redoblar esfuerzos de todos los lados. O sea, hay que mantener esa bandera, mantener esa idea, mantener ese propósito de que falta una mesa con el ELN. Esa mesa tiene que ser producto de un esfuerzo de la sociedad, de una dinámica en la sociedad y por supuesto de una capacidad del gobierno y del ELN en construir esa mesa. Ojalá esa mesa, por ejemplo, se anunciara de aquí al 15 de junio. Sería interesante. Ojalá eso sea así. Esperemos que sea así. Y para cerrar, decirles que me siento muy complacido en acompañar a Alonso. Le agradezco tu invitación. Como ustedes saben, ahora estoy acompañado por 2 diplomáticos, porque Alonso fue embajador en Hungría y yo conocí por primera vez, escuché hablar de Darío en el año de 1989, que fui a Quito y me dijeron: aquí hay una persona muy importante, muy inteligente, muy diligente, que es el embajador de la N-19, que se llama Darío Villamizar. Entonces, hoy estoy acompañado por 2 embajadores, el embajador de la N-19 en Quito, Ecuador, y el embajador en Hungría. Y les agradezco mucho la atención y la paciencia. Bueno, muchas gracias. Le vamos a hacer una rondita de preguntas. A ver, profesor Horacio tiene... Quiero completar un poco la reflexión que quería hacer con el comisionado, pero pues las ideas que acaba de plantear Luis Celis y las que planteó el doctor Darío Villamizar, son la ocasión para hacer este planteamiento. Pues nosotros no somos funcionarios públicos y estamos libres de esas restricciones que tiene el alto consejero. Pero yo creo que
hay que asumir con realismo lo que acaba de ocurrir, que es un poco lo que hace Darío Villamizar. Yo creo que la paz quedó sin consenso. La paz quedó, el modelo de paz de La Habana y el modelo de paz santista quedó sin consenso, quedó muy afectado. O sea, yo creo que casi está al borde del fracaso. Y está al borde del fracaso, pues por el resultado electoral del domingo. Si usted no puede ignorar 5 o 6 millones de votos que dicen que no le gusta el proceso de paz que se está adelantando en La Habana, el proceso de paz que lo acaba de presentar el comisionado. Esa es la verdad, usted no puede ignorar eso. Cuando el presidente inició ese proceso de paz tenía 9 millones de votos de soporte. Hoy el presidente y el proceso de paz, que es una política de este gobierno, apenas tiene 3 millones de votos y un apoyo muy general y muy gaseoso y muy dubitativo de unas fuerzas que dicen que les gusta el proceso de paz, pero ¿qué? Entonces yo francamente creo que este proceso de paz, como se ha adelantado en La Habana en los últimos 2 años, está al borde del fracaso, quedó sin consensos. Es que es muy difícil superar una guerra sin el consenso, sin un grupo de la sociedad muy grande, muy representativo, así nos caiga mal, ¿sí? Lo impugna, lo cuestiona, lo descalifica, lo deslegitima. Y más cuando desde un lado de los involucrados da argumentos para que ese proceso pierda legitimidad todos los días. ¿Sí? Yo quería hacer esa consideración. Yo quiero que haya paz, que se termine el conflicto. Estoy de acuerdo con el texto de lo que se ha firmado, pero no dejo de leer lo que acaba de ocurrir e incluso de hacer la afirmación dramática de que al quedarse la paz sin consenso, la paz santista, la paz de La Habana sin consenso, esa paz tiene los días contados. Porque al presidente de la República, entre otras cosas, si llega a ganar el 15 de junio, se le merma mucho su espacio. Lo hace en condiciones muy difíciles, como lo estamos viendo en este momento. Es que es dramático. Yo personalmente creo, las encuestas no se publican, yo personalmente, y lo quiero decir con términos un poco duros, el señor se le trepó. Uribe se le trepó y su candidato se le trepó. A Santos. Santos está en una situación muy desesperada y obviamente así el proceso de paz esté por allá en el punto 18. Pero del punto 18 saltó a ser el corazón del metabolismo político en estos 20 días. Eso no se lo puede uno decir. Si usted se echa esa mentira, pues échese usted esa mentira. Pero la verdad es que, y el presidente lo colocó aquí sobre la mesa, este es el tema central, y el otro señor le dijo, sí, ese es el tema central, y no nos gusta. No nos gusta paz con impunidad, no nos gusta paz con niños en el conflicto, no nos gusta paz con minas, no nos gusta paz con la impunidad. ¿Sí? Y si yo gano, si gana mi delegado, inmediatamente suspendo la mesa de La Habana. Yo creo que ese evento hay que considerarlo, y cierro diciendo lo siguiente y planteándoles esta pregunta. Alguien dijo, esta mesa no funciona si aquí no está el señor Uribe. Yo no sé la sociedad cómo va a hacer para resolver ese problema, porque si gana Uribe, que es muy probable que gane y que tiene muchas probabilidades de ganar, él tampoco puede ignorar lo que ha avanzado el gobierno en estos 2 años. ¿Sí? Y el problema es ese, es que ninguna de las partes puede ignorar. Yo le puedo garantizar a usted que si gana el presidente Santos no puede seguir omitiendo el discurso, con todo lo detestable que puede hacer para algunas personas, del señor Uribe y del señor Zuluaga. Y si el señor Zuluaga gana, va a ser muy difícil gobernar omitiendo lo que se ha hecho en el proceso de paz en los últimos 2 años. Y si no, yo me remito al fin de la guerra de los 1000 días. La guerra de los 1000 días no terminó en una mesa de diálogo, sino en una derrota política y en una derrota militar. Esa era la consideración y un poco la inquietud que le quería plantear a ustedes. Listo.
estuvimos prácticamente 10 años sin poder concretar realmente una propuesta seria de diálogos y negociaciones. Se intentaron varias cosas en el gobierno de Unidas, se intentó el tema con el ELN en La Habana y eso no pasó más. Entonces, recuperarse en una sociedad de un proceso, ya uno pensaría que como colombianos tenemos callo en ese sentido, pero no lo tenemos. No lo tenemos. Recuperarnos de una de un proceso de los que ha costado tanto va a ser muy complicado. Muchas gracias. Hay una pregunta, dos preguntas. Por favor, pásame. Por favor, esperemos un poquito que ya vamos a terminar. Gracias, doctor Alonso Caraguat. En relación a este proceso de paz, suena muy interesante y hasta cierto punto lúdico. Paz, a todos nos interesa la paz, sí. Pero creo que en este momento a Colombia, como lo dijo aquí el señor profesor, ha quedado en el limbo, porque hablar de paz, pues, desde el punto de vista filosófico, ideológico, muy interesante, pero eso no llega al pueblo. Al pueblo le llega decirle: nosotros queremos la paz para el trabajo. Hay paz y hay trabajo, hay paz y hay mercadito para la casita, eso entiende el pueblo. Hay paz y hay casita, hay lotecito para mi señora, para mis hijos. En esos términos lo entiende el pueblo, acepta esa ideología de la paz. Pero si la vamos a hablar y la seguimos hablando en estos términos de la paz y que La Habana, muchos no saben dónde queda La Habana, no saben ni dónde queda Cuba, ni conocen a Fidel Castro. Entonces son temas que la mayoría del pueblo colombiano, mi querido pueblo colombiano, no lo acata. Entonces nosotros tenemos que enderezar esa política del doctor Santos, es que él aterrice su mensaje, si es que quiere ganar esas elecciones, que la paz llega al trabajo. Hay trabajo con paz, hay trabajo, hay educación. Mezclar todo esto con la paz, pero no hablar solamente de esa terminología filosófica, altruista y elevada, que no nos va a conducir a nada. Mi pregunta: ojalá se llegue a terminar y haya paz. ¿Y qué viene después? El posconflicto. Todos estos problemas, ¿quién los va a resolver? Y que esos son problemas que no se van a resolver en uno, dos, tres años, sino muchos años después. ¿Quién los va a resolver? Gracias. Muchas gracias. Pues, dámele allá. Buenas noches para todos. Bueno. A mí me parece que el análisis que se hace es un poco negativo. El análisis que estamos haciendo es un poco negativo. Y el análisis que hace el profesor Darío Villamizar en torno a los resultados que arrojan las elecciones, pues hay un factor que no tiene usted en cuenta, y es que el 75% de la población no votó. Y somos 48 millones de colombianos mal censados, no 3 millones 900 algo de colombianos. Lo que quiere decir que habría que hacer un análisis un poco más complejo. Y no polarizar de esa manera como el cristal en el que se mira lo que puede ser, lo que no puede ser, lo que funciona en el proceso de paz y lo que no funciona. Ahora, yo sí creo que el pueblo tiene una conciencia política y tiene memoria, ¿sí? Al pueblo hay que hablarle de frente, ¿sí? Y hay que hablarle y explicarle cómo se están desarrollando, cómo se llevan a cabo las diferentes estables. La pregunta no es si Santos, aquí parece que todos hoy somos santistas, si Santos, si no, pues, claro que no, pero, si Santos gana las elecciones o no las gana,
El problema es cómo hacer y cómo buscar establecer mecanismos de participación. Porque el pasado domingo lo que demostró al 75% de la población no ir a votar, no ir a sufragar, es que a la gente no le importa participar. Y si no participa en las elecciones presidenciales, mucho menos va a participar en estos diálogos de paz o en los diálogos que estaba proponiendo el alto comisionado para la paz. Esa debería ser la pregunta. ¿Por qué la gente no se está interesando por el proceso de paz? ¿Por qué no están interesados por esto? Si en las ciudades, en los cascos urbanos, lo que se está hablando, lo que se está negociando, llega es por los medios y por la filtración y la manipulación que hacen los medios masivos de comunicación. Esa debería ser la pregunta. Y ahora, ¿cómo buscamos mecanismos para fortalecer el diálogo con la gente? Para que participen, para que ese 65% que no votó, tengamos un 80% o un 100% que esté diciendo, esto es la paz, esto es lo que queremos de paz, ¿sí? Entonces eso es un resumen. Muchas gracias. Bueno, ¿quién responde? Ya, bueno, don Darío. Por favor. No, yo iba a señalar una cosa y a repetir un poco lo que ya dije y que Lucho también lo dijo. En el medio, entre una opción de paz y una opción de guerra, hay unas necesidades, ¿no? Hay unas necesidades que tienen que ver con trabajo, que tienen que ver con seguridad ciudadana, que tienen que ver con salud, educación, etcétera, etcétera. Eso es parte de lo que debería estar colocándose en juego en este momento, ¿no? Pero no ponernos solamente a que decidamos en torno a guerra y paz. Y yo creo que muchos de los ciudadanos, o que no votaron, o que anularon el voto, o que votaron por X, Y o Z, lo hicieron de alguna manera rechazando que nos coloquen a los ciudadanos solamente frente a esa disyuntiva. Me parece que eso es fundamental. Yo también aprovecho mi condición aquí de panelista, pero también de público, para preguntarle a Lucho, que insistió en el tema del ELN, que me parece muy acertado también, qué significa en este desarrollo de los últimos años que el ELN se lance junto con las FARC a hacer una tregua, ¿no? Una tregua digamos, en un momento que uno diría también podría servirle al candidato presidente. ¿Qué significa eso? Es decir, ¿podría ser interpretado como unos avances en los diálogos o es simplemente una reafirmación de una posición de unidad guerrillera desde ELN y FARC? Bueno, voy a aprovechar estos tres minuticos en esta pregunta de Darío. Yo creo que FARC y ELN tienen un buen nivel de comunicación, han logrado superar sus dificultades en Arauca y la guerra tan dura que tuvieron entre 2005 y 2008, y ojalá que digámoslo se logre encontrar un camino para la negociación con el ELN. Que el ELN lo encuentre, que el gobierno lo encuentre, que logremos como sociedad encontrar ese camino que todavía no se ve. Hay un camino con la FARC y un camino que se está recorriendo. Yo creo que tiene que haber flexibilidad del gobierno y flexibilidad del ELN. Si me preguntan por qué no hay una mesa con el ELN, yo diría porque el gobierno priorizó arrancar un proceso con la FARC. Porque el ELN también se siente maltratado y entonces el ELN se refuerza en un discurso y en unas aspiraciones de grandes reformas. Si el ELN quiere grandes reformas en todos los campos, modelo de desarrollo, política económica, doctrina de seguridad, no va a haber negociación con el ELN. Si el gobierno no se aplica a buscar un camino con el ELN que vaya más allá de la agenda, porque lo que el gobierno le dice al ELN es, esta es la agenda, ¿cierto? Entonces dice, esto se llama acuerdo general
para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. El gobierno le dice al ELN, aquí no dice que esta sea la agenda con las FARC, esta es la agenda para terminar el conflicto armado del cual usted ha hecho parte. Y entonces uno dice, bueno, y el ELN dice, no, esa es la agenda de las FARC. Yo diría que el gobierno tiene que encontrar una propuesta para el ELN. Si a mí me dijeran cuál es la propuesta, yo diría, es esta, o sea, que el ELN pueda opinar y participar de esta agenda, el tema rural, la participación política, los cultivos ilícitos, el tema de la verdad, ¿sí? Son temas importantes en los cuales el ELN tiene que decir cosas. Y dos puntos más, un debate sobre el tema minero energético, o sea, que el gobierno pueda decir, miren, discutamos lo minero energético con la sociedad y miremos un tema territorial, un tema que también está acá de alguna forma. O sea, el tema de cómo los territorios tienen más elementos para protegerse, cómo los territorios y comunidades donde ha estado el conflicto. Porque el ELN con razón dice, aquí lo que quiere es sacar la gente, sacar los afros, sacar los indígenas, sacar los campesinos y hacer grandes negocios. Usted lo que quiere es sacar la gente, someter la gente. Entonces, digamos lo que hay una preocupación, y es una preocupación real. Entonces, si me dijeran cuál es la agenda con el ELN, yo diría, hay que abrir un debate minero energético, no con el ELN, sino en la sociedad. O sea, de alguna forma abrirse a ese debate. Y que el ELN participe de ese debate. Y un tema territorial, o sea, un tema de cómo pueden protegerse mejor los territorios ante la dinámica avasalladora económica. O sea, un poco algunos elementos que permitan que las comunidades donde ha estado el ELN, y donde están los afros y los indígenas, tengan más mecanismos de protección, tengan más mecanismos de protección. Esa sería la agenda que yo diría, por supuesto, esta. Pensando mal, yo creo que así gane el presidente Santos, el ELN puede coger un camino de quedarse en el conflicto, que sería terrible. Terrible para el país y terrible para las FARC. Pero yo digo, pensando mal, y no pensando mal en el sentido de que el ELN actúe mal. El ELN es un actor político. El ELN puede decir, yo aspiro a esto, esto, esto y esto. Si esto y esto y esto y esto no se puede, pues yo esperaré un mejor momento para ir a una negociación. Eso sería terrible para el país porque volvería a colocarnos en un proceso parcial. Sería terrible para las comunidades, sería terrible para los territorios. Y yo creo que hay que trabajar para que ese escenario no se dé. Primero que todo hay que trabajar para que gane el presidente Santos. Y segundo hay que trabajar para que se logre una mesa con el ELN. No son dos retos pequeños, pero bueno, tenemos 20 días para conseguir 9 millones de votos. Y todo irse para la casa a descansar porque mañana hay que buscar votos. Bueno, muchas gracias a los. Bueno, agradecemos mucho a Darío, a Luis Eduardo, a ustedes, por la paciencia, el aporte, la preocupación, y lo seguimos esperando en estas reuniones de reflexión que adelanta el programa de paz. Muy buenas noches para todas y para todos.